Hola. ¿En este momento estáis ocupadas? Bueno. ¿Qué estudiáis? Tercero de pedagogía. Grado de contabilidad y finanzas, estamos en el último curso ya. El grado en física. Estudio biología. ¿Habéis necesitado ayuda o clases particulares para aprobar alguna asignatura? Entre compañeros o alumnos que están en cuarto y nos han ayudado a nosotros a realizar alguna. ¿Les habéis pagado algo? Por amor al arte lo han hecho. Normalmente ha sido un intercambio de servicios. A lo mejor yo te ayudo a revisar algo de tu redacción y a cambio me ayudas a mí, por ejemplo, estadística. Vamos a empezar unas clases particulares de finanzas internacionales. Y sí que en otros cursos de la carrera sí he acudido a academia, o sea, sí. ¿Cómo viviste tú esa época yendo a la academia? Había días que ibas bien porque estabas cómoda, porque a lo mejor no había mucha gente, pero a lo mejor habían otros días que la atención no era tan personalizada, sino que a lo mejor tú querías avanzar, pero habían compañeros que iban por detrás tuya, entonces eso te retrasa, empiezas a pensar, estoy perdiendo el dinero, porque estoy perdiendo el tiempo, porque la gente va muy retrasada. No, excepto cuando entre amigos de la misma clase nos reunimos para solucionar algún problema, pero que eso lo considero normal dentro de hacer una carrera. ¿Y has ayudado tú alguna vez a alguna persona a aprobar alguna asignatura? ¿Alguien? Imagínate, ¿alguien de primero o de segundo? Sí, desde dejando apuntes o ya explicando problemas o explicando temas de manera puntual. ¿Y te acuerdas más o menos de alguna experiencia personal? ¿En qué asignatura fue? En la que más he ayudado, por ejemplo, ha sido en álgebra de primero. Y en la que más he tenido que hablar con los compañeros ha sido en termodinámica. ¿Son difíciles estas dos? Son huesos. ¿Y habéis ayudado vosotros a algún compañero a aprobar alguna asignatura también? Sí, yo por ejemplo he dado mis apuntes a otros compañeros de otros años, o les he explicado, lo típico, sí. Bueno, intercambio de servicio, como dice ella, de aprendizaje. Estadística, economía, sociología y psicología. Yo, por lo menos. Psicología, sí, psicología sobre todo, psicología. Hola, soy Jordi Young, fundador y director general de Sharing Academy. Y yo soy Joan Lozano, soy cofundador y director técnico de Sharing Academy. Yo venía del mundo de la aviación, he sido piloto de línea aérea durante 7 años para una gran compañía en Austria. He estado dando vueltas por todo el mundo y en mi tiempo libre me decidí poner a estudiar la carrera de multimedia a distancia. Yo me consideraba un buen estudiante, hasta que topé con una asignatura hueso. Y fue en ese momento cuando pedí ayuda a mi amigo Joan para que me echara una mano dándome clases particulares. ¿Qué pasó? Que no sirvió de nada su ayuda. No me valió. Él había estudiado, aunque un título muy similar al mío, por el nombre. Él estudió informática y multimedia, yo estudié multimedia. Hicimos los dos la asignatura de programación y aún así su ayuda no valía, porque él había estudiado en otra universidad. Y mis profesores lo querían de otra manera. En ese momento fue cuando nació la idea de Sharing Academy y fue cuando pregunté a mis compañeros, amigos y amigos de amigos sobre la utilidad de un proyecto de esta envergadura. Se acabó convirtiendo en mi trabajo final de grado en la UOC, en el grado multimedia, y al mismo tiempo fuimos aceptados en Incubio, una aceleradora especializada en Big Data de Barcelona, que nos ayudó y nos dio recursos para poner en marcha el proyecto. Lanzamos públicamente el proyecto en marzo de 2015 y ahora mismo llevamos un año de andadura con el proyecto. Lo que hacemos es coger estudiantes buenos, como vosotros, que no necesitéis refuerzo, para enseñar a otros alumnos que ya no sean amigos o conocidos, sino es alumnos que aún no conocéis, alumnos que estén en primero, que quizás aún pues no os habéis cruzado, y que les podáis dar clases particulares. Pero no solo clases particulares al uso, sino explicar los trucos, los secretos, las cosas intrínsecas de cada profesor. Al mismo tiempo que enseñas, estás interiorizando aún más tu conocimiento, por lo que, sin darte cuenta, tú te pones a ser profesor particular en Sharing Academy y lo que estás haciendo es mejorar tu calidad como experto en una carrera, y cuando sales del mundo universitario al mundo laboral, sales más preparado que otros que no lo han hecho. Pues podéis presentaros en la plataforma y decir, yo he estudiado, estoy en tercero de tal carrera y he aprobado todas estas 4, 5, 6 asignaturas. Os ponéis ahí libremente y si hay algún estudiante de nuevo ingreso, alguien que esté en primero o en segundo, pues puede venir y deciros, oye, me echas una mano con esta asignatura, te pago 10 euros la hora. Y así es una manera de vosotros de ganar un plus. Sharing Academy tiene una doble misión. La primera, ayudarte a mejorar en la educación, ayudarte a aprobar los exámenes. Y la segunda, es económica. El estudiante que actúa de profesor particular puede ganar un dinero enseñando lo que él ya había aprobado.
El principal reto que nos queda es darnos a conocer. Queremos que todos los estudiantes de España y del resto del mundo nos conozcan y sepan que tienen una alternativa más para sacar adelante sus estudios. ¡Apruébalo todo con Sharing Academy! 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 ¡Apruébalo todo con Sharing Academy!